Ah, yo a este juego sí. No me escondo para nada. La verdad. La historia de... Art Attack. Pues me quitaron la Wily y la historia de personaje. Y hablaron con Lobo y Lobo entendió todo. Entiendo, vale. Entonces no tengo que matar a nadie, ¿no? No, entre Kumi y Eloy estamos buscando a Lobo para que me lo explique a mí. No, no sé si vas pillando. ¿Eh? No me perdí. Vale. Hablaron con Lobo. Le explicaron a Lobo lo sucedido. Entonces yo estoy buscando a Lobo para que me lo explique a mí. O sea, a Kumi le dijeron que hablaron conmigo. Conmigo no habló nadie. Si yo me enteré tarde de lo que pasó. Yo me enteré hoy de lo que pasó. En plan, a ver. Era el logro de lo que... Lobito. Me llamo. Te dejamos abrir un momento, lo siento. Un momento. ¿Qué pasó allá? ¿Luna? No sé yo si... No sé, no sabes tú si pone... Venga, bueno, tengo el aire acondicionado puesto, pero me da frío, entonces ¿qué hago? Vale, a ver. Volvamos a la partida de ayer. Estamos jugando hasta... ¿Hasta la qué? una. No, pero no, hasta las dos. Yo ahí ya estaba en el séptimo, más o menos. Sí, no, sí, ya lo sé. Te comparto pantalla. Voy. Espérate, que me estoy haciendo. Deja que trabaje. Aparte de estar ya los dos trabajando, son los únicos que tienen acceso a esta habitación. Porque si no, los otros dos se me ponen con los ordenadores y estos dos no pueden trabajar. Avísame cuando compartas. Ya sé que está haciendo. Ah, no, vale, no se me había dado. Nunca se va. Estoy. ¡Eh!
Mira, bueno, vayamos a los Sims. Aquí estamos en los Sims. Tim. Bueno, ¿tú sabes lo que dicen de que del odio al amor hay un paso? Ajá. Mira, ayer no sé por qué, pero dejé a Sí. estos dos seres peleándose, riñéndose el uno al otro. Peleándose a Vale. los gritos. Bueno, voy a pasar y que hagan lo que les salga de la punta del nabo. Así que una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, yo estaba pues cuidando a la señora Gómez y al señor Eloy. Esto que digo, hostia. Cierto, Eloy, vende el cuadro. A esto que digo, hostia, voy a ver cómo están estos dos, que a lo mejor se me están muriendo y no me estoy dando ni puta cuenta. Clico. Estaban los dos juntos. Y me encuentro un beso. Yo, ¿qué ha pasado? Se ha dejado. A ver, yo sé que os he dejado media hora los dos solos. Pero si estabais peleando, supuestamente se llamáis mal. ¿Qué ha pasado? Una cosa lleva a la otra, pero eso siempre. Sí, no, desde luego. Y bueno, y ahora tengo a esta señora profundísima. Y quiero hacer algo romántico y que ¿Me puedes reflejarse en dar un tanto de contexto de espejo. cómo has acabado en Roblox? Ah, no, porque ya he jugado lo que tenía que jugar. Ah, ¿ya te lo has pasado? No, pero era el típico juego este tal, y ya sabes que yo me cansé muy rápido. A la mínima que tengo que repetir cuatro veces algo, yo. Yo estoy echaré. explotando a Lobo. Lobo lo hizo de nuevo. No, bro. Lobo lo hizo de nuevo. ¿A quién embarazado? De momento a nadie, pero dame tiempo. ¿Qué? ¿Tú sabes eso que dicen de que el amor al odio y solo un paso? Ajá. Bueno, pues dejé a estos dos seres que tengo aquí sentados, el uno al lado del otro. Los dejé peleándose. No, mira que te lo digo. Si Lobo te dice, no dejes a Lobo solo. Vale, caso. Por algo lo hice. Yo los dejé peleándose, feliz de la vida. A los dos ahí, metiéndose el uno con el otro, riñéndose el uno al otro, digo, fina, me la pela. Entonces me fui con ustedes, que no sé por qué están. A ver, el trabajo. Bien, vale, bien. Estoy estresada por el trabajo. Mira, ¿qué te parece esto? ¿Y el incendio dónde coño está? Ya no está. Eloy, ¿no empieces a limpiar? ¿Qué? Cabrón. Bueno, pues Nada, Eloy yo ya está limpiando. decidí, dije, mira, estos dos están peleando y me aburro de verlos pelear. Entonces, decidí con ustedes. Los otros dos los he visto todavía y a lo mejor se me están muriendo los gritos. Y me encuentro un beso. Y bueno, se puede ver, ¿no? No sé cuándo ha surgido. No sé cómo. No sé. Pues porque se ponen a hablar y del amor a los. A ver, si estaban peleando, yo Solo llevaba te digo no. una cosa, entre medias hubo una conversación de política, fijo. Sí, probablemente. Ah, por cierto, una cosa, luego, vamos a estar como una orilla o así en el War Simulator, luego vas a hacer un. Okay. Una de Roblox, obviamente cortado. Bueno, Ah. como estaba diciendo, yo ya he llegado a una conclusión. ¿Cuál? ¿Cuál? A Lobo le gusta, pero más se me encuentre.
blanco y el rojo. Pero todo eso le gusta. Como le pasa a mi personaje y al personaje de Loy en mi sim. Sí, es verdad. Y bueno, ya que... Yo he descubierto un nuevo afán. Un juego de limpieza. Entonces lo a cómo le voy a limpiar. ¿Eh? En videojuego, ¿no? Vale. No sé a nadie que le guste limpiar el real. Pero conozco un montón de gente. Yo ni un levanto la mano. ¡Oh! Buenas tardes. Me gusta limpiar otra cosa que me tumba a hacer. A mí me gusta. ¿Me da pereza? Sí. Pero me gusta. Diego, mucho, mucho no te gustará si te da pereza. Sí, está pasando, pero a lo mejor no lo digo, no me pegan. O sea, a mí algo que me gusta no me da pereza. Es cuestión de Victorio. A ver, no te voy a mentir. Me da pereza hasta dormir. Me da pereza comer. Me da pereza todo. Un poquito más y me da pereza respirar. Esta mujer, iba a decir justamente eso. Esta mujer respira porque lo hace en automático. Exacto. Cuando deja de hacer pensar en respirar. Te da pereza todo. Eso te lo he dicho yo. Me da pereza respirar. Me da pereza. Me da pereza sí. Es mejor me va. Este señor quiere una cita. Quiere una serie romántica. No sabía qué hacer eso, ¿no? ¿Qué? Luego yo tampoco. No sabía qué hacer de ser románticas. No sé de ver nada. Yo, amargado. Yo me hago bolita y digo ¡ah! ¿Quieres nadar durante una hora? ¿Qué? ¿Quieres nadar con seguridad durante una hora? Usted que me está proponiendo. ¿Cómo que? ¿Qué? Yo ¿cómo no, que yo nadar? No. Yo te estoy diciendo lo que tú sí quieres. Ah, vale. Yo me estaba contando una frase con lo que tú quieres y me asusto. A ver, la mía que quiere refrescarse ante un enemigo. Quiere hacer algo romántico y... Silencio. ¿Quién? Comer algo. ¿Quién está sufriendo? Está bien, silencio. Estamos, silencio. ¿Tengo VR? Sí. Sí. No tengo otra cosa que hacer que limpiar el VR. Perdona. Oye, pues no somos nadie. Si podéis jugar con los VR, sí, pero no. O sea, el único juego así que es el Pasmafobia, no sé ni cómo dejas. Pasmafobia, déjalo. Escúchame, el Phasmophobia viendo a alguien con realidad virtual es posiblemente el juego más cómico que he visto en mi vida. Sí, y sobre todo si es alguien se llama Eloy y luego tocando lo que vienen siendo los cojoncillos de la... No. Yo tengo los cojoncillos, yo me los toco a mí. Sí. Escucha, perdona que te digo. Escúchame, yo, los días que este hombre está poniendo, simplemente se me olvida por completo que es un juego de fantasmas. Pero por completo se me olvida, ¿eh? Pero porque ve a este hombre, cada vez que está tenso, o cada vez que está... Gente, ¿de qué color queréis ver la casa? ¿Qué? ¿De qué color queréis ver la casa? ¿Color casa? Lo busca en Google. Lo busca. ¿Cuál es el color casa? Según Google, el color casa es verde. ¿Puedes preguntar a ChatGPT? Mira, ahí está. La casa es verde.
Se lo has preguntado, ahora me da curir. Digo que le preguntes, ¿sabes? A ver qué te dice. Ah, pues también. Claro, solo él tiene la verdad absoluta. Cariño, mira privado. Oye, que no Hola. Me moje los pies. ¿Qué color es casa? Madre. El color casa no existe, ya que la casa es una palabra que se utiliza para referirse a una estructura de identificación donde las personas viven. No está asociada con un color específico. Los colores están relacionados con la percepción visual de la luz. Mientras que casa es un concepto que representa un lugar habitable. Y gracias según lo que sientes... Ah, como me conteste me asusto. Ahora mismo, ¿qué color es casa? Y hubiese sido la polla. Que de repente me diga, pues mira, hoy siento que es rojo. Digo, pip, pip, pip. Pero no, me ha respondido momento bot. Soy una inteligencia artificial, no puedo sentir. Alzo él. En mi opinión, en base a lo que yo siento. ¿Puedo? Buah, espérate, que yo sé cómo romper la mierda esta. Esto la había roto. O sea, yo tengo en un este tengo puesto al ChatGPT en modo diablo. ¿Qué opina de todo? ¿Dónde era? ¿En clips? No. ¿Aquí? Directo, Kumi, ¿qué te parece la casita? Tampoco. Muy chula, muy linda. Aquí tenemos aquí. No. Aquí tampoco. ¿Qué? Bueno, tenemos aquí a los patitos de arriba. Este bico yo. Esta es la caseta. Yo pues le puse estos arbolitos. Luego hay que pues también la puse un estampa porque me gusta. Hola Babilón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la parte de arriba. Pues te aprovecha el cazalito, tío. Y mira, en esta casa no... Ya habéis hecho de esta habitación vuestra. Sin café no soy humano. Yo el café lo utilizo para leer las noticias por la mañana, a las 8. Hago 8. Digo, vaya puta mierda mundo en el que vivo, todos los días lo leo, pero vaya puta mierda, esta gente se mata, esta... Bueno, vamos. Vale, literalmente tu sino ahora mismo no está bebiendo café porque se ha estropeado la café. Que por cierto. ¿Esta también? Sí. Ah. Ahora el se va a arreglar la cafetera, sos vos. Ole. Aparte de que estás medio muerto. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Sí. Pues yo arreglo lo que yo destruyo. No, de hecho la cafetera la ha destruido el otro.